¿Te parece increíble que doña Francesca haya prestado la casa para el matrimonio de Teresa y Gaspar? ¿Te imaginas lo que va a ser eso? Si de por sí los González son unos locones, sus amistades, sus invitados... ¡Ay, no quiero ni pensar cómo va a quedar la mansión! Ya, tranquilo, ni que fueran unos salvajes. La señora Francesca los conoce bien, sabe cómo manejarlos. No creo que haya ningún destrozo. ¡Ay, Dios te oiga! Señora. Macarena y Cristóbal van a venir a almorzar. No se preocupe, yo los atiendo. ¿Alesia bajó? No, señora, sigue en su habitación. ¿Está enferma? No exactamente. Pobre la señorita Alesia. Parece que sigue enamorada de tu cacique. ¿Y él de ella? Ay, Corococoqui, ¿por qué el amor será tan complicado? Pasa. ¿No has desayunado? ¿No bajaste a almorzar? ¿Te sientes mal? Justo me voy a levantar. No te incomodes por mí, ¿no? Solo quería hablar un ratito contigo antes de irme a la corporación. Sí, claro, dime. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Quería pedirte disculpas. ¿Disculpas? No, ¿por qué? Si fui yo la que le fallé. Ay, no seas tan dura contigo. ¿Quién no se equivoca? Yo misma vengo a reconocer que no hice nada para retomar nuestra relación. No. Déjame continuar. Sé que pasaron cosas que nos distanciaron. Pero he vuelto con tu papá. Y también sé que me correspondía propiciar una conversación entre nosotras y no lo hice. Lo estás haciendo ahora. Pude ver cómo se preocuparon cuando me hice la parapléjica. ¿Cómo no nos íbamos a preocupar? Nunca les agradecí como correspondía. Eso no importa. Sí importa, claro que sí. Yo sé que no estás pasando por un buen momento. Sé que terminaste con Jimmy, que te viste obligada a cerrar el Francescas. Y que seguramente te sientes a la deriva, pero estoy aquí para ti. Gracias, Fran. Creo que tienes que vencer todo esto, sacar fuerzas de donde sea para salir adelante. Piensa que puedes confiar en tu familia. Tienes a tu madre. Como si no la tuviera. Pero Silvana existe. Solo quiero decirte que... quiero que me consideres parte de tu familia. Y que cuentes conmigo siempre. Bien. ¿Y si nos vamos de viaje? La pasamos bien la última vez, ¿te acuerdas? Sí. Me codijo la realeza, ¿cómo me voy a olvidar? Claro. Qué rico, mazamorra y arroz con leche. Mm. Hace tanto tiempo no comía. Está más bueno que encontrarse plata antes de Navidad. Para que checha. ¿Y cómo va lo de tus clases, ya? Bien, ya me matriculé. Mañana empiezo. Ah, Arti dice que el profesor que va a dictar el taller es un súper profesor. ¿Arti? Mi Arti, tu Arti, nuestro Arti. ¡Arti! Bueno, ojalá que el profesor sea un viejecito, ¿no? ¿Por? Porque son más experimentados, digo. ¿Sí, no? Bueno. Oye, me dijo Francesca que la Tere le había pedido su casa para hacer la fiesta de matri. Sí, pero nadie le cree que se va a casar. Qué malo, Joel, ¿por qué? Todo empezó el día de tu matrimonio. Perdón, Rubia. No, no, no pasó nada. ¿Seguro? Sí, claro, cuéntame. El día de tu matri, en pleno bailongo, o sea, en la fiesta, el Gaspar le pidió la mano a mi tía Tere, pero... y ella aceptó. Pero como hubieron muchos sucesos desagradables, tú sabes, ¿no? La clavada que le metieron ahí a la Alesia, ¿no? Yo la dejé plantada a la Patti. Ya sabes cómo es mi tía, pero ella no quería recordar ese día así con tantas cosas ahí desagradables. O sea, que me da loca, ¿no? O sea, el mal augurio, dice, ¿no? Bueno, pero tiene razón, Joel. No, pero es que ahí no quedó la cosa. Después hubieron más pedidas y machoteadas. Ya perdí la cuenta cuántas ya. Por eso ustedes creen que no se va a casar. Yo creo que sí se casan. ¿Apostamos? Vas a perder. Un almuerzo. Ya. Pero mi camino ya se.
Es bonito saber que todavía hay gente que sí cree en el matrimonio. Pero solo tengo un sueño. Yuli, Olinda, la Juana, mi papito, Pepe, Tito, María Paz, Lorena, Happy, bueno, el Félix, pues ya, para que haga ahí grupo, Rosa, Justo, la Charo. La Charo tiene que venir de Canadá, pero tengo que avisarle cuanto antes porque es la otra semana. Grey, Nicolás, Lucho, Reina. Reina, debería mandar un parte específico que diga que la Reina no venga. Chirle, Johnny, Richard. ¿Le debería avisar a Richard? Ay, no, mejor no, porque se va a poner triste. Ay, Dios mío, el vestido. A ver, quiero ver acá. Es que el vestido tiene que tener una cola larga, larga, que doble la manzana. Ay, tengo que decorar la casa. Ay, es que el tiempo me está quedando corto. Ya, tranquila, tranquila, Trecumbia. Lo vamos a hacer todo y lo vamos a hacer muy bien. No. Definitivamente, a esta casa le falta color, le falta vida. Estamos ¿vida? Así. ¿Color? Si la propia Claudia Cooper, la decoradora más chic de Lima, la que se encargó del salón. No sé. Yo creo que una de las telitas de la ropa de mis perritos podría ir en esos cojines. Pero vamos a tomar acá las medidas. Tenemos que... Comisionador, ¿qué tal? Por favor, pase adelante. Claro. Enseguida le digo a la señorita Lesa que usted está aquí. Pase, por favor. Gracias, Claudia. Disculpe por eso. ¿Por qué? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tú eres el cocinerito por el que Alesia dejó a mi sobrino. ¿Perdón? No te perdono. El ambiente se puso cargado, así que yo me retiro. No. Permiso. ¿Ok? Me voy a pasar mi agua fría. Qué raro. ¡Ay! Ya se fue la caca... Perdón, ¿se fue la señora que estaba acá? Sí, Claudio, ya se fue. Ay, menos mal. Ya viene la señorita Alesia. Sí, ya veo. Sandra, ¿qué tal? Dale, ¿qué tal? Claudio, porfa, ¿nos preparas algo para tomar? Claro. ¿De qué va a ser la clase? ¿De guitarra? ¿De bachata? ¿Por qué? ¿La vas a volver a grabar? Ay, qué feo golpe. Ni que fuera chismoso. Por gusto lo acusan a uno. Ay, no. Bueno, tienes que regresar, Ale. Que lo he estado pensando. ¿En serio? Sí, tuve una conversa muy bonita con Fran y yo creo que ella tiene razón. Tengo que retomar mi vida, seguir adelante. Qué bueno, porque no sabes la falta que haces en Francescas. Y a mí me hace falta mi cocina. Sí, aún me cuesta decir Francescas. Es extraño. Pero bueno, sí, tienes que regresar. Te necesitamos. Música.